Estoy súper emocionada de estar una vez más con ustedes a través de este espacio, An Inspiring Mom Podcast, Conversaciones Reales de Madre a Madre. Mi nombre es Bianna Peña y estoy súper feliz de volver a compartir con ustedes en este espacio íntimo en donde vamos a hablar de aquellas cosas que a veces no decimos en voz alta, pero que todas, definitivamente todas, vivimos. Hoy quiero que hablemos de algo fundamental y esto viene también a raíz de unas conversaciones que he tenido con amistades en los últimos días. Hoy vamos a estar hablando sobre el autocuidado y la reconexión con nosotras mismas. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras dando tanto a los demás que te olvidas de ti misma? Créeme, yo también he estado ahí. Como madres, estamos constantemente ocupándonos de nuestras familias, de nuestros trabajos, de nuestros hogares, y a veces nos olvidamos de que también necesitamos tiempo para nosotras. Quiero compartirles una pequeña anécdota. Hubo un día en el que después de una semana agotadora, me miré en el espejo y apenas me reconocí. No hace tanto de eso. Sin embargo, tú dirás, Bianna solamente habla de lo físico. Pues no, no hablo solo de lo físico, sino de ese brillo, de esa energía que solía tener. Ya no me sentía, ya no era yo. Me miraba al espejo y no veía ese brillo en mi mirada. Me di cuenta de que estaba súper agotada, emocional, espiritual, física y profesionalmente. Fue un momento de claridad para mí. Fue un momento en donde me di la oportunidad de reconectar conmigo misma y volver a buscarme. La verdad fue un camino que me costó mucho tiempo y todavía estoy recorriendo. Sin embargo, vengo a decirte que es posible. Es posible encontrarte una vez más. Es posible reconectar contigo. Y sobre todo, es posible comenzar a recibir de otros eso que ya te comenzaste a dar a ti misma desde la conciencia y la intencionalidad. Sé que la palabra autocuidado puede sonar como un lujo, pero no estoy hablando de pasar un día entero en un spa, aunque suena maravilloso, definitivamente sería grandioso, ¿cierto? Hablo de pequeños momentos, esos que puedes integrar en tu día a día sin que te sientas culpable. Por ejemplo, una cosa que hago ahora es levantarme 10 minutos antes que los niños. Esos 10 minutos son míos. A veces solo tomo un café en silencio, a veces medito o simplemente respiro profundamente. Es mi momento para comenzar el día con una mentalidad optimista ante el día que Dios me está regalando. Otra cosa que me ha ayudado es recordar que no siempre tengo que estar disponible para todos. Aprender a decir no es súper, súper mega importante cuando realmente necesitas un tiempo para ti. Y no, no es egoísmo, es algo necesario. Reconectarte contigo misma es un proceso. No sucede de la noche a la mañana, pero es algo tan valioso y tan significativo para ti. Pregúntate, ¿qué te hace sentir viva? ¿Qué te llena de alegría? Quizás pueda ser leer un libro, salir a caminar o simplemente escribir tus pensamientos en un diario. Te animo a que esta semana busques esos pequeños momentos para ti. No importa si es solo unos minutos. Haz algo que te recuerde quién eres, más allá de ser mamá. Por ejemplo, una amiga mía empezó a pintar de nuevo después de años sin hacerlo. Comenzó con solo unos minutos al día y ahora es su manera de recargar energías. Otra madre que conozco decidió que todos los viernes se regalaría una cena tranquila, ya sea cocinada por ella misma o un simple delivery. Bueno, ahí tenemos Uber Eats, pedidos ya, aprovéchalos. Esta es su manera de celebrar haber sobrevivido otra semana. Mamá, hoy quiero dejarte con esto. Cuidar de ti misma no es un lujo, es una necesidad. Cuando te cuidas, no solo te sientes mejor, sino que también tienes más energía para dar desde el amor todo eso que quieres dejarle a tu familia. Así que esta semana encuentra tu momento, ese pequeño espacio solo para ti y reconéctate con la mujer increíble que eres.
Gracias por acompañarme hoy. Recuerda que este es solo el comienzo y estoy aquí para caminar este camino contigo. Nos escuchamos en el próximo episodio de An Inspiring Mom Podcast, conversaciones reales del corazón de una madre a otra. Nos vemos en la próxima. Bye.